Ana María, si te parece, ya saludamos a nuestro querido compañero Jorge Elbaum. ¿Cómo te va, Jorge? Soy Jorge. Hola, Ana María. Hola, Néstor. Hola, compañeros y compañeras y oyentes. Gracias a ustedes y a la Radio Rebelde por permitirme compartir este ratito. Sí, la excusa es hablar de la presentación del último libro que hiciste en forma conjunta con Sergio Rodríguez Helfenstein, que es Del Atlantismo al Polo Euroasiático, el conflicto en Ucrania como una nueva configuración global. Este es el título que nos convoca desde el libro. Contanos un poco de qué va el libro. Realmente no lo hemos leído, esto hay que ser sinceros. Por eso no decimos que hacemos la presentación, sino que vos nos crees las inquietudes para leer ese libro y que nos abre un debate muy interesante, porque forma parte además de una trilogía este libro que acabo de anunciar, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando juntos. Sergio Rodríguez Helfenstein es un académico venezolano que tuvo participación en su momento, incluso en ámbitos militares, tanto en Nicaragua, en El Salvador, formado en Cuba en su momento, y después se dedicó al mundo académico en los últimos más o menos 15 años, obteniendo titulaciones de doctor, y empezamos a trabajar juntos hace unos 4 años, y publicamos en plena pandemia, con esa obligación que teníamos de estar en casa y de trabajar bastante imperialismo pandémico, de cómo fue manejado la pandemia en una lógica geopolítica. Luego, el año pasado, publicamos La OTAN contra el Mundo, que fue nuestra reflexión o nuestro ensayo vinculado al proceso que concluye, si se quiere, en la operación militar, pero que se inicia en el golpe de Estado en el de 2014, los asesinatos de ese año y el etnocidio y genocidio sucedido en el Donbass desde el 14 hasta el 22, y bueno, la respuesta lógica también de la Federación Rusa frente al asesinato sistemático y a la rusofobia que desataron los sectores más radicales, neonazis de Ucrania. Y en este caso, lo que hacemos es básicamente tratar de reflexionar sobre las implicancias, las externalidades y las consecuencias de ese conflicto. Y la tesis, la hipótesis, si quiere, central del libro es que este conflicto militar es el fin de una época y el nacimiento de otra. Marca, como muchas veces pasa lamentablemente y dolorosamente y tristemente con los conflictos militares, se abre un nuevo mundo, y ese mundo cambia el centro de gravedad del poder mundial desde el Atlántico Norte, donde estaba instalado con el G7, con Estados Unidos y Europa Occidental, y se traslada básicamente al eje que va desde Nueva Delhi, Beijing, Moscú, y que en realidad tiene como nombre más genérico los BRICS, y como concepto más desarrollado el sur global, y que implica, insisto, una oportunidad también para América Latina y para África de desprenderse del injerencismo y de las incursiones permanentes en el último siglo de Washington sobre nuestras regiones, en su lógica neocolonial. Del Atlantismo al Polo Euroasiático fue publicado ahora, no lo pudieron leer obviamente ustedes, salió la semana pasada por Acercándonos Ediciones, que fue quien publicó nuestros últimos 3 libros, una editorial cooperativa que trabaja ya hace 20 años en la Argentina, que hace materiales muy cuidados, con ediciones muy, muy prolijas, y bueno, estamos muy contentos. Lo presentamos el día lunes de esta semana en la CTA, con la presencia de su secretario general, Hugo Cachorro Godoy, y otros integrantes de la central autónoma de la CTA,
Y tenemos una serie de presentaciones por todo el país, que, como el año pasado, van a durar 6 meses, ¿no? Porque ahora, como bien... Van a ir en paralelo a la campaña electoral, Jorge. Más o menos, sí. Nuestra mirada es geopolítica, y además no es neutral. No es un ensayo ni un trabajo que pretende simplemente describir fenómenos, sino que nosotros tomamos partido. Tomamos partido claramente por lo que consideramos nuestro punto de vista y la defensa irrestricta del derecho de Moscú a defender su seguridad, atacada sistemáticamente por la OTAN desde el año 90, que sumó 13 países, pese a que se le prometió en aquel momento a la Unión Soviética al inicio, a Gorbachev específicamente, que la OTAN no se iba a expandir ni siquiera una pulgada más. Bueno, esa falacia típica de la lógica imperial se constituyó luego en 13 países que se sumaron a la OTAN, cuando había desaparecido el Pacto de Varsovia, que era su contracara militar, demostrando una vez más que el problema de no era ideológico de la Unión Soviética, sino es un problema obviamente geopolítico, que lo que quieren es desmembrar a la Federación Rusa, debilitarla, porque es el país obviamente más grande del mundo en términos de extensión, pero sobre todo es uno de los países con mayor tradición soberana, cosa que al neoliberalismo y a la lógica imperial le molesta mucho. Es decir, si hay una contradicción de época que nosotros describimos en el libro, es entre neoliberalismo por un lado y soberanías por el otro. Lo que hoy está en juego y en lucha en el teatro bélico de Ucrania, que estamos además convencidos que va a ser indudablemente un triunfo político y militar de Moscú, de Vladimir Putin, y también así lo deseamos. Creemos que va a ser así, tenemos datos e información para justificar esta hipótesis, pero además estamos deseosos de eso, que eso sea así, porque va a permitir, sobre todo a América Latina, una mayor autonomía. Ahí quiero tomar de lo que relataste y engancharlo con nuestros oyentes. Siempre cuento que cuando empezamos el programa en medio de la pandemia, en el laberinto, con los Calcaños, que son varias generaciones, don Alfredo Calcaño, que tiene 98 años, y sus hijos, que son más jóvenes, nosotros hicimos desde el comienzo un análisis con ellos y con la experiencia que tenían de qué podía pasar a la salida de la pandemia. El programa nació en pandemia como este, y entonces habría esas expectativas en momentos de mucha zozobra, y también traíamos los pensamientos de Alcir Argumedo, a quien vos también bien conocés, de que iba a pasar algo después de la pandemia sobre la base de reconocimiento de la crisis del capitalismo en esta etapa de la financiarización, de lo que pasaba con Rusia, China, Estados Unidos y Europa, y también Latinoamérica. Digo, y lo que hacen ustedes con esta trilogía de libros es casi ir siguiendo eso, denunciando y describiendo lo de la pandemia, y que coincide con estos análisis. Después de la pandemia algo distinto iba a pasar, porque lo mismo había pasado con la crisis del 30, que no podía dejar de tener en consideración la posibilidad de una guerra, que no sabíamos cuál iba a ser, pero finalmente es esta, que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una confrontación que nos involucra a todos de alguna manera, porque el mapa geopolítico se abrió y hay una disputa muy grande entre el multilateralismo y el afán hegemonista en decadencia de Estados Unidos y sus construcciones, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, digamos, todo lo aquello que nació de aquella Segunda Guerra Mundial y que pervive en crisis hasta nuestros días. Creo que este tema se ocupan vos y Helfenstein en el libro, en los tres libros, ¿no? Efectivamente, haces una buena descripción cronológica de la aparición de los libros y sobre todo de los fenómenos de fondo, más estructural, ¿no? El modelo instaurado inicialmente luego de la Primera Guerra Mundial y consolidado luego de la Segunda está en un deterioro absolutamente sistemático. Y bueno, y eso es una. Se abren grandes oportunidades
para pueblos sojuzgados como los nuestros, que han sufrido lógicas bestiales de injerencismo. Recordemos que entre, digamos, los últimos 50 años se produjo un genocidio en América Latina, no solamente en Argentina, que costó casi, según análisis somero, 2 millones de personas, de ellos 300.000 guatemaltecos, que son muy olvidados, por supuesto, y fueron el producto, obviamente, de tareas desarrolladas por las embajadas de Estados Unidos en la región. En aquel momento, la peligrosidad de la incorporación de países de América Latina en la Guerra Fría, ¿no? Bueno, eso ha terminado, se ha consolidado otro modelo, y lo que hoy está defendiendo Rusia es la soberanía, digamos, para decirlo en lenguaje de la tradición de ciencias políticas, está defendiendo a Westfalia, que fue en el siglo XVII el mecanismo que se acordó en Europa para que ningún país pudiera intervenir en los asuntos internos de otro país. Eso fue violado sistemáticamente por Estados Unidos, y Rusia se cansó, con toda razón. Estamos hablando de un país, además, que no está acostumbrado a ser vapuleado, lo ha demostrado en la historia, nada más ni nada menos, contra los ejércitos napoleónicos primero y contra el ejército más numeroso del mundo jamás formado, que fue el sexto ejército alemán, en el año 41, con 2,5 millones de personas, de las cuales casi 700.000 no eran alemanes, ¿no? Eran de casi 20 países diferentes. Una situación que, desde nuestro punto de vista, con Sergio, se reedita ahora, porque esto es una guerra de la OTAN, es decir, del G7, básicamente, contra la Federación Rusa. Y en soledad, la Federación Rusa no solamente está ganando en el campo de batalla, sino, creo, también en forma no inmediata, pero en forma estratégica, también va a ganar en el área simbólica del conocimiento y de lo que hoy se llama la propaganda. Pero bueno, todavía se espera eso, porque el control de los medios, el blindaje de los medios de comunicación es muy grande, y todos son dependientes de la lógica empresaria, corporativa y financiarista de los Estados Unidos. Sin embargo, los pueblos desconfían, y por lo menos en Argentina y en grandes sectores de América Latina hay una simpatía, si se quiere, de murmullo, solapada, en relación a Vladimir Putin, que en muchos países del mundo vemos su cara, su cara en las remeras, su bandera, como... Y sí, la verdad es que hay que decirlo, se ha constituido en un referente de aquellos que obviamente defendemos el derecho de los pueblos a construir su propia identidad y que no ser violada por ningún ente imperial, ¿no? No, ahí es muy interesante esto que decís, y pensaba en los últimos momentos del gobierno de Cristina, en los últimos años y meses, cómo esa visión que vos decís de Putin teníamos. Me acuerdo de haber ido a un acto, y esto lo hago para recordar con la gente y que vean cómo estos relacionamientos no son pospandémicos, sino que son previos de una visión geopolítica de un kirchnerismo que amamos, que es ese que expresaba Cristina, no esta confusión en la que estamos, ojo, donde se presentaba RT, un canal de televisión de la Federación Rusa, que iba a la televisión digital argentina, sí, y se hacía un acto multitudinario en la ESMA, donde dialogaban Putin y Cristina. Digo, estas cosas son también las que le han hecho pagar un precio muy alto a Cristina Fernández de Kirchner, porque el imperio existe, Estados Unidos existe, la embajada existe, y esas políticas, además de las políticas nacionales, son las que impactaban de una manera muy grande y muy importante. Y por eso creo yo, no sé cómo vos lo ves, que esto de la rusofobia en Argentina no cala tan hondo, y no digo que anda la gente con remeras de Putin, pero hay una simpatía por la transgresión que significa y por la historia de un peronismo que siempre se ha opuesto a Estados Unidos más allá de los gobernantes. O sea, el enfrentamiento contra el imperialismo yanqui es muy, muy fuerte, y creo que la defensa del Estado Nacional tiene que ver con eso. Por eso lo quería relacionar con esto que vos contabas,
No sé cómo lo viven ustedes, pero creo que esta campaña, que yo lo digo a propósito, que ustedes van a hacer con el libro en simultáneo con la campaña electoral, no es porque ustedes vayan a ir a levantar candidatos en cada provincia, sino porque es una discusión necesaria de los interrogantes que hoy se hace la gente, el pueblo, y que la política no le da respuesta. Por eso deja espacio a estas cuestiones que son tan interesantes, tan importantes, y que tienen que ver con la vida nuestra de todos los días. Sí, ahí hay dos hechos, ¿no?, que marcás vos, Néstor, y que son importantes. En principio, el peronismo nació en una oposición clarísima de una consigna que era Braden o Perón, ¿no? Sprit Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina, que comandó a la Unión Democrática en la primera elección del año... No era Stalin o Perón. No, era Braden o Perón. Efectivamente. Y después otro elemento clave, ¿no?, que es imprescindible transmitir, bueno, que el que ha dañado a las grandes mayorías populares ha sido Estados Unidos. Rusia ni China nunca han tenido ninguna conducta injerencista en los asuntos internos de nuestro país, y quienes han tenido el monopolio de eso han sido delegaciones diplomáticas que han apostado a golpes militares, a rupturas institucionales, constitucionales, y bueno, y esa es la razón por la cual también Perón decía que la primera forma de la política era la política internacional, ¿no? Nosotros, por lo menos Sergio y yo, estamos formados en esa generación que creemos que no se entiende del todo lo nacional si uno no ubica primero lo internacional, luego lo regional y por último lo doméstico, ¿no? Soy como una caja, como las mamushkas, digamos, para hacer una analogía con Pask Rúsica. Efectivamente, bueno, nosotros partimos de eso, ¿no? Yo, para mí, por lo menos en mi formación política, de militancia de muy pibe, siempre era decir, bueno, el informe internacional, el informe regional, el informe nacional. A mí me enseñaron a pensar así y celebro que me haya quedado como impronta. Yo empiezo siempre leyendo lo internacional y después voy a la nacional para ver cuál es. Los grandes diarios, cuando eran diarios de información y de debate, como La Nación o Clarín, para citar dos que ahora estamos en disputa, tenían internacional, nacionales, con un gran despliegue, pero las páginas internacionales eran importantes, más allá que uno coincidiera o no, se le daba importancia. Ahora nos han encerrado y pueden hacer cualquier cosa con los medios. Digo, por esto va más allá de la denuncia del lawfare y todo lo demás. Cómo nos han ido privando del acceso a la información. Pero le quiero dar paso a Ana María Yarmoluk para que te haga una pregunta que tiene que ver con el libro, con Ucrania. Ana María. Sí, yo quería saber, con toda esta información es demasiado, porque está cambiando todo el mundo. Sí, de hecho, hace poco, leyendo el Twitter, uno tiene mucha información nueva, pero dicen que desde el 9-11 de Estados Unidos ha cambiado radicalmente el mundo. Es como una nueva época que termina en lo que ahora está ocurriendo frente a nosotros. Pero yo quería saber justamente, todos los hay focos del conflicto que están reviviendo y que fueron justamente focos que estuvieron en el momento del desmembramiento de la Unión Soviética. Nagorno-Karabaj, por decir uno, Kosovo, la guerra de Kosovo, todos están justo situados, estos dos conflictos étnicos, están tratando de justificarlo como que son conflictos étnicos, también en Georgia, en la región, en Ucrania, en Moldavia, ¿no? Lo que es, todos estos van resurgiendo ahora mismo. ¿Esto tiene que ver con este plan cambiar, digamos, la multipolaridad del mundo? ¿Es un plan o es algo que resurge porque sí? ¿Cuál es tu opinión? No, es un plan y tiene un título en el mundo académico que se llama La Revolución de Colores. Es un programa desarrollado básicamente para fragmentar
a la posibilidad, primero, de autonomías nacionales y regionales. Es decir, el viejo concepto del Imperio Romano, divide y triunfarás, sigue siendo el concepto central de todo imperio, ¿no? Es tratar de fragmentar, debilitar, para en todo caso no tener grandes contrincantes, sino contrincantes débiles. Y en ese sentido, eso es lo que ha pasado en el Magreb, en el norte de África, está pasando hoy en Sudán, en Libia, en Yemen, en Siria, en determinadas repúblicas que con apoyo de Estados Unidos se han autonomizado de la Federación Rusa, en Georgia. Bueno, hay un montón de ejemplos que tienen que ver con esto, ¿no? Con tratar de fragmentar a los países, apoyar a alguno de los contendientes al interior de esos países, debilitarlos y tener una pata en ese lugar, porque lo que pasó en Ucrania luego del 2014 es que grandes corporaciones de Estados Unidos controlan uno de los 5 países que más cereales tienen en el mundo y han cooptado la casi totalidad de los campos de ese país, ¿no? Entonces eso es también un negocio que se puede hacer si vos tenés autoridades gubernamentales débiles, tributarias o endeudadas con el Fondo Monetario, etcétera, que es lo que han hecho con Ucrania y lo que están queriendo hacer con Argentina también. Claro, y también quería traer a la consideración de la audiencia, porque no todo el mundo sabe, como Silvana siempre dice también, uno tiene que escuchar el programa mirando un mapa del mundo para entender y darse cuenta todas estas dónde quedan los conflictos y dónde qué se juega en cada conflicto internacional. Quería decir que también hay muchas en Argentina se han manipulado, por supuesto, a través de los medios de información, proponiendo también como que Ucrania es una nación antigua y que unificada, o sea, es un territorio que siempre fue así y siempre se mantuvo así, nació y a través de los tiempos se mantuvo de esa manera. Y en realidad la gente no, por ahí no se da cuenta que toda Europa estuvo siempre fragmentada y se unieron partes y se desunieron partes después de distintas guerras. Y justamente comentar la diferencia en la propia Ucrania de lo que es la parte occidental de la parte del este de Ucrania, si se puede llamar así, ¿no? A partir de la historia, ¿no? De la historia de común, existe o persistió siempre esa división. Yo tengo en mi familia, tenemos gente que es de Ucrania y tenemos gente que es de Rusia, y siempre hubo como una idea de que la parte occidental estaba relacionada más por haber pertenecido al Imperio Austrohúngaro durante un tiempo, y también estuvo relacionada a la Iglesia Católica. Esas, vivencias y la historia común, estando en esa situación, imprimieron como una idea de pertenencia a ese lugar. Entonces, la parte oriental de Ucrania formó parte durante 70 años de la Unión Soviética. Entonces, toda esa parte tiene también una historia común con la Unión Soviética y también tiene no solamente cuestiones de étnicas, ¿no? que la asocian, que la acercan a Rusia o a la identidad rusa o a la identidad de la ex Unión Soviética, sino que, bueno, crean esas diferencias. Yo recuerdo muy bien una directora de cine muy, muy importante, Kira Muratova, que cuando comenzó la guerra decía que no es posible que se comprendan las dos partes. Todo empezó con Ucrania Occidental queriendo separar, que separar todo y unirse e ir en dirección de
conformar la Unión Europea, tratando de separarse o de borrar ese pasado común con la Unión Soviética, tratar de borrar todos los elementos. Y eso fue formando como una serie de, digamos, pequeños actos políticos en la vida de los ciudadanos, como por ejemplo, recuerdo muy bien, en jardines de infantes que se enseñaba, por ejemplo, Maya no es nuestra, Maya es rusa. No, nuestro nombre se dice Marika, como para separar y diferenciar, pero ya inclusive en los niveles más, digamos, de la vida cotidiana de las personas, intentando como dinamitar toda esa unidad que podía haber existido con histórica con la ex Unión Soviética, que bueno, formaron parte. Y yo quería un poco saber tu opinión sobre la división de esas, de esa Ucrania. ¿Vos pensás que es una división muy, muy fuerte o simplemente es una cuestión étnica, como tratan de hacer o demostrar los medios? No, yo lo que creo, más allá de lo que yo creo, yo he leído la historia de la zona. Primero, que Rusia nació en Ucrania, nació en Kiev. El primer Rus quiere decir, si no me equivoco, corregime, Ana María, quiere decir remero. Eran unos vikingos que llegaron a Kiev y ahí se instalaron por primera vez. Ahí nació el Rus de Kiev en el siglo IX y se trasladó a Moscú, en la capital, producto de las invasiones básicamente de los mongoles a partir del siglo X, 11, pero sí. Digamos, Rusia nació en Kiev. Segundo tema importante, ambos comparten, digamos, la Ucrania occidental y oriental comparten los caracteres cirílicos de lexicales, uh-huh. Pero el ucraniano en relación al ruso es como decirle, para dar un ejemplo, yo siempre digo, es como el galego en relación al castellano. Tienen un montón de palabras en comunes, pero ahora... La realidad es que en el este de Ucrania se habla ruso, no se habla ucraniano, y la gente siempre se sintió parte de una historia rusa. Y la gente, si se quiere, del oeste, muchas veces fueron parte de Polonia, en otro momento fueron parte del Imperio Austrohúngaro, es decir, el concepto de Ucrania fue curiosamente conformado desde la Unión Soviética, incluso por un ucraniano que fue secretario general del Partido Comunista, que llamaba Khrushchev, que digamos que era del Donbass, él específicamente, de idioma ruso, y que le concedió partes a ese estado asociado a la Unión Soviética que no tenían nada que ver con Rusia, como por ejemplo Odessa, Crimea, y el Donbass. Lo concedió en el sentido de una organización territorial, no en el sentido de una lucha fratricida. Bueno, la realidad, Odessa fue una ciudad formada, si no me equivoco, por Catalina la Grande, con el objetivo del enfrentamiento contra el Imperio Otomano, como un lugar de avanzada para evitar la invasión otomana. Es decir, son ciudades imperiales de la Rusia ancestral, construidas básicamente en el marco de un proyecto de integración regional. Yo lo que creo que las luchas fratricidas en el marco de las revoluciones de colores fueron instauradas y construidas simbólicamente por Estados Unidos y la OTAN para debilitar a Rusia, nada más. Eso es el único objetivo. Lo han hecho para debilitar a Siria, para debilitar... lo han conseguido, por ejemplo, en Libia. Libia es un estado fallido, producto de que destruyeron al país con mayor alfabetismo y desarrollo humano y social de África, configurándolo una colonia absoluta en la producción de petróleo. Bueno, es lo que quieren hacer con Rusia, con la diferencia, yo siempre digo, de que a diferencia de Libia fue una colonia en algún momento, incluso italiana, pero Rusia nunca fue colonia de nadie. No, Rusia no tiene día de la independencia. Es una cosa que la gente tiene que entender y que es muy difícil entender para un país como nosotros, que fuimos colonia. Rusia nunca fue dependiente de nadie, y siempre se defendió y en última instancia siempre triunfó en todas sus batallas. Y bueno, esta va a ser una más, yo creo, de esa historia. Jorge Elbaum, te agradecemos mucho todo el tiempo que nos diste. Tomamos como excusa el libro del Atlantismo al Polo Euroasiático, libro que escribiste con Sergio Rodríguez Helfenstein. Te agradecemos tu paso por
PAC Rússica, te volveremos a convocar todas las veces que sea necesario, y mucha suerte en la campaña política por este debate que vas a realizar, que van a realizar en paralelo a la campaña electoral, que va a quedar así como los políticos no se van a ocupar de esto, pero ustedes por lo menos le van a meter esa encarnadura que la gente le va a servir. Gracias, Jorge. No, gracias a María, gracias Néstor, un saludo a la distancia a Silvana, que seguramente en algún momento escuchará este programa. Saludos a los compañeros y a los oyentes, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo.